de las mejores realizaciones de la España moderna es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, radicado en Madrid, que a través de sus múltiples organismos actúa como la más avanzada institución impulsora del progreso nacional. El Patronato Juan de la Cierva extiende su organización por distintos puntos de España. Son hasta ahora, sin contar otros en proyecto, 16 los institutos que, dedicados a diferentes investigaciones relacionadas con el fomento de la industria, funcionan en el ámbito nacional, aparte de una serie de trabajos aislados que se subvencionan. Porque la misión específica del patronato es precisamente esa: fomentar la industria, logrando para ella nuevos procedimientos que mejoren la calidad y la cantidad de la producción y que, por consiguiente, eleven el nivel de vida social. Continuando con las grandes industrias, otro de los institutos del Patronato Juan de la Cierva es el de la construcción y del cemento, dedicado al estudio de las cuestiones relacionadas con las construcciones y sus aglomerantes. Con relación al problema de la vivienda, investiga las propiedades de los materiales usuales en edificación, mejorando sus características, aumentando y abaratando su producción y adoptando métodos industriales de mayor rendimiento. Un ejemplo es la diferencia de resistencia que existe entre el yeso corriente y el que se obtiene según nuevos métodos del instituto. La probeta número 1 es de yeso corriente y rompe con facilidad. La probeta número 2 posee mucha más resistencia. En lo que se refiere a materiales nuevos, se han conseguido ligerísimos bloques de hormigón que, en comparación con los clásicos ladrillos, ofrecen mejores condiciones térmicas para las casas y gran economía en el transporte y en la mano de obra. Otra de las más modernas aplicaciones del cemento son los hormigones pretensados, de flexibilidad comparable a la que posee la madera. Pero aparte de abaratar y mejorar los materiales, hay que aumentar los rendimientos de su puesta en obra. El instituto dispone de equipos de obreros que ensayan nuevos métodos, como este de asentar ladrillos con falsilla, empleado ya con éxito por algunos constructores. Además, con los citados materiales se preparan lo que los técnicos llaman elementos de construcción, que pueden salir prefabricados. Entre ellos están las viguetas, las ventanas y otros muchos. Algunos modelos de ventanas se encuentran instalados en el instituto. El comportamiento de estos elementos lo estudian otros especialistas. El suelo, por sólido que parezca, se deforma bajo la acción de cualquier carga. Aparatos de gran sensibilidad registran las menores deformaciones. Para colocar los elementos de construcción en las obras, se emplean procedimientos también ensayados previamente por el instituto, que permiten hacer las operaciones en un tiempo mínimo. Tal sucede con la colocación de viguetas por el sistema de carretón en la construcción de viviendas económicas. Thank you.
cálculos y estudios teóricos ponen a disposición de los industriales españoles fórmulas mejores que las actuales. El Instituto de la Construcción y del Cemento es el mejor símbolo de progreso en esta rama de la técnica española.